¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo el Plecker29. Como habrán notado en el título y si no en la miniatura, así es gente. PUBG Mobile tiene un arma nueva, la cual solamente está disponible por el momento en la versión china, la versión de Game for Peace. Recuerden que esta versión, cosas así como armas, cosas como equipamiento o eventos globales, siempre suelen salir en la versión global. Siempre lo solemos tener ahí, simplemente es que primero lo meten allá y luego ya lo pasan a la versión global. Lo mismo ha pasado con la MG3, junto con otras armas, cuando se modificó la M249, etc, etc. Así que bueno gente, hoy toca hablar de lo que sería esta nueva arma que PUBG Mobile añadirá al juego, esperemos muy pronto, en cuanto tengamos fecha de confirmación o en cuanto la veamos en la beta, pues bueno, lo van a tener en el canal. De mientras gente, yo les voy dejando un video de fondo, así es. Vayan checando ese video donde ustedes van viendo el arma. El arma se llama AC-BAL. Es un arma con un nombre pues un poquito extraño. Pero bueno, PUBG Mobile ya ha metido pues nombres pequeños como la DP28, entre otros, la MG3. Pues bueno, esta arma es la AC-BAL. Tiene un diseño muy, muy parecido a lo que sería el AKM. Simplemente que le añadieron como que una culata un poquito más larga y la culata es hueca. Pero de verdad, el diseño es muy parecido al AKM. Su mira de punto o mira de cerrojo, mejor dicho, la mira de fierro. Pues bueno, es muy parecida a la MG3, a esa mira que le pusieron. Es totalmente recta y al final del arma tiene como un pequeño hoyito, el cual es el que nosotros podemos apoyarnos para poder apuntar. De ahí, gente, aparte del diseño y esas cosas, bueno, es un arma de calibre 7. Así es calibre 7, por lo que el arma va a pegar. Recuerden que todas las armas de calibre 7 pegan, hacen bastante daño, cosa que también depende de su velocidad de disparo. Habría que probarla en cuanto salga, en cuanto la tengamos disponible. La probaremos para ver qué tanta velocidad de disparo tiene para saber más o menos su daño. Esta arma se le puede equipar lo que sería un cargador AR ampliado y un agarre. Así es, gente, no se le puede poner compensador o boquilla. Muy raro en este tipo de armas suelen poner eso y cargador, casi no suelen poner agarre, pero bueno, no está de más. El agarre igual nos ayuda a poder controlar el retroceso del arma, que vaya que tiene retroceso, gente, se lo recomiendo, un arma en disparo único o lo que sería un arma para corta distancia en combates cuerpo a cuerpo. Porque de verdad que se mueve, eso se los digo sí o sí. Su capacidad es de 20 municiones. Así es, gente, 20 municiones es su capacidad. Veo que le colocan el cargador ampliado. Es un arma que no he probado, pero veo que le colocan el cargador AR ampliado. Y no veo aumento. No veo aumento, por lo que siento que al parecer su máximo con el cargador ampliado va a ser de 30 a 35. Viendo que de 20 es sin el cargador, esperemos que de 30 a 35 se amplíe la capacidad de munición ya con el cargador. Pero bueno, gente, ahí tienen. Esta es la información. Es un arma que va a estar disponible en cualquier tipo de loot. No es necesario que vayas a un night drop, sino que simplemente vas a ir looteando y ahí va a estar disponible. Los mapas en los que esté aún no están filtrados. En cuanto salga ya la información, en cuanto probemos el arma, ya lo tendrán en el canal. Toda esa información de en qué mapas va a estar disponible, su capacidad que queda por definir, su control de retroceso, su velocidad de disparo, todas esas especificaciones ya las veremos después. De mientras, ya está anunciado, confirmado y afirmado que hay una nueva arma AC-BAL dentro del juego de PUBG Mobile. Si te gustó este videito, no olvides dejarme un buen likeazo, que eso me ayudaría un montón. Compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se viene dentro del juego. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal. Yo me despido, mi gente. Yo soy Plecker. Nos vemos en un próximo video. Bye.